Hello, good afternoon. Hello, Hello. hello, Cecibel, how are you? ¿Cómo está? How are you? Excelente. Excelente, bien, bien, bien. Me alegra que ya pueda activar el audio de su computadora. That's really good. Excelente. Bien. Genevieve, ¿verdad? Genevieve. ¿Cómo está? How are you? And you? I'm doing really good. Un fin de semana descansadito y con pilas para trabajar el lunes, ¿verdad? Excelente. Deme un segundito, esto lo deme, permítanme un segundo. Ya escucharon a mi gallo, es que es para que vean que habla inglés. Yo solo quería presumirles que habla inglés, that's what I wanted. Ni es mío, es del vecino, pero a la hora que enciendo la computadora es como que dice, ha llegado mi momento de brillar, quiere ser famoso. Ahí está. Bien, you guys. So, gracias por ser puntuales. Thank you very much. Aprecio eso. Estaban desde antes Lilian, si puede escribirme ahí, si no puede escribir, activar el micrófono, escríbame. Y gracias Genevieve y gracias Cecibel por su puntualidad. Vamos entonces a iniciar con la clase del día de hoy, ya que es la hora, si se fijan ya es 1 p.m. So vamos a iniciar con esta clase. En la clase del día de hoy vamos a ver un poquito sobre el verbo to be, que ya creo que empezamos a ver un poco de esto, pero vamos a ver cómo hacer oraciones con el verbo to be, cómo hacer oraciones afirmativas, cómo hacer oraciones negativas y cómo hacer preguntas y darles respuestas a esas preguntas cortas con el verbo to be. Les repito, el verbo to be significa literalmente ser o estar en español, ¿verdad? Entonces, como significa ser o estar, solo lo vamos a utilizar en oraciones donde yo voy a hacer referencia a eso. Se los digo porque hay personas que se me equivocan y me confunden el verbo to be con live y, por ejemplo, quieren decir yo trabajo en la mañana, que en inglés sería I work in the morning, ¿verdad? Y siempre me quieren meter el verbo to be ahí y dicen I am work in the morning. No tiene sentido si usted agrega ahí, porque ahí la oración dice trabajar, ¿verdad? Trabajar. Solo si se trata de una oración de yo soy o yo estoy, vamos a utilizar el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be que le corresponde a I? A ver si me ayudan. Excelente. So, el verbo to be que le corresponde a I es am. Entonces, para decir yo soy una maestra, yo digo I I am am a teacher. a teacher. Ahora, si yo quiero decir yo estoy, o sea, yo estoy feliz. I am happy. Excelente. Así, ¿verdad? Solo en esos dos casos, de ser o estar, utilizamos el verbo to be. Ahora, algo muy importante para ustedes es que hay cosas que en inglés se son y no se tienen. ¿Cómo así? El hambre es un estado de ánimo, no es algo que yo tengo. Entonces no voy a decir tengo hambre, no voy a decir I have hungry, no. Como es algo que soy, o sea, es mi estado de ánimo. Yo estoy hambrienta. ¿Ok? I'm hungry. Correcto. I am hungry. No decimos I have hungry. I am hungry. Ahora,
Otro que tenemos, por ejemplo, y sigue mi gallo hablando inglés ahí atrás para que vean cómo se cacaraquea en inglés. La otra es la edad. La edad no es algo que yo tengo. Por eso no decimos, I have 25 years old. ¿Verdad que no decimos esto? ¿Decimos? ¿Decimos? I am, ¿verdad? I am 25. I am 26. Oh, you are 56? 56? 56. Ahí estamos correctos. Okay. Excelente. So, así vamos a ir aprendiendo del verbo to be en este momento. Les voy a explicar un poquito más a detalle algunas cosas. Y para que tengan en cuenta cómo hacer negativas, cómo hacer preguntas y cómo responder a estas preguntas. De nuevo, bienvenidos y bienvenidas a las personas que se acaban de conectar a la clase. Gracias por estar aquí un lunes. Yes. Disculpe que la interrumpa. Dígame. Fíjese que esta computadora es de mi hija. Uh-huh. Y el apóstrofe no se lo encuentro porque está... es versión inglés la computadora, por eso es que el viernes no pude escribir la oración que usted dijo. Y hasta ahorita no la he encontrado. El apóstrofe. Si estuviese en inglés el teclado, donde está, es ahí donde dice shift, y luego uh-huh. aparecen dos comillas y abajo aparece una coma. Ese es el okay. apóstrofe. Si aprieto shift y eso, me va a dar el apóstrofe. Ahora, si tiene descargado el teclado inglés, porque hay que descargar los teclados. Uh-huh. Entonces, yo aquí, por ejemplo, tengo español Latinoamérica, español España, español El Salvador y tengo inglés Estados Unidos. Entonces, cuando le doy ahí y selecciono ese, ya puedo poner el apóstrofe. Si no, no puedo. Okay. Por ejemplo, bah, mire, le voy a mostrar en el chat. Si pongo la versión español, aunque sea teclado de inglés, y le doy el apóstrofe, me va a tirar esto. Me tira una... ¿Corchete se llaman estos? Sí, ¿verdad? ¿No? Pero si ya lo pongo en inglés, con solo darle clic, me tira el apóstrofe. Sin darle shift, solo darle clic, me tira el apóstrofe. Uh-huh. Ahí. Veamos eso. Y si no pueden, pongan por lo menos la tilde o algo, ¿verdad? Para que se vea. Okay. Más que en la plataforma, sí, el apóstrofe tiene que ser. En la plataforma, sí. Sí, yo sé. Ajá. Ok, bien. Veamos si podemos ahí arreglar eso y continuamos. So, bienvenidos de nuevo, bienvenidas a la clase. Thank you for being here. Vamos a iniciar entonces compartiendo pantalla con lo que vamos a estar viendo. Denme un segundito. ¿Preguntas sobre la plataforma? ¿Han tenido algún problema? ¿O todo bien hasta el momento? Mire, yo bien emocionada contestando todo, escuchando los videos y haciendo las actividades. Y ay, cuando me saco buena nota, que me alegro. Uh-huh. Y sigo practicando. O sea, a modo de salir ya hablando inglés. Yes, sí. Esa es la actitud, Susibel. That's the first thing. Very good. Very good, excellent. Si esa es la actitud, you guys. La actitud es todo para aprender inglés. Primero, estar en clases y luego, si usted quiere, pues va a aprender. Y si no quiere, pues va a venir ahí como, ni modo, aprendamos inglés porque quiero ganar en aquel trabajo más dinero, pero muchas ganas no tengo, ¿verdad? No, y fíjense que lo divertido es que tengo una niña en mi clase que es nacida en los Estados Unidos. Y me pongo a platicar con ella, entonces, pero hay cosas que ella me las corrige. No, profe, así no se dice. ¿Qué clase da usted? Lenguaje y literatura de tercer ciclo. O sea que usted da lo que doy yo, pero en español. Ajá. Exactly. Por eso cuando dice verbo, que no debemos de... Cuando ya el verbo está conjugado, no entra en la conversación de inglés. Correcto. Bien, Cecibel. Mire, eso le va a ayudar mucho a la hora de aprender inglés, el conocimiento que ya tiene sobre el español. Excelente. Sí. Very Gracias. Good. Ok, guys, para no alargar más la situación, estamos aquí en el tema del día de hoy. Voy a leer la fecha yo para ustedes. Recuerden ustedes poner atención porque después ustedes leen.
Monday, Monday. No dice Monday, Monday. Monday, July 19th. 19th. 2021 or 2021. Okay, repito la fecha. Monday, July 19th, 2021. Bien, tenemos dos temas que cubrir el día de hoy. Hoy es la tercera clase que tenemos. Entonces, mañana básicamente te terminamos la primera sección. Oh my God, you guys. Voy a pasar esa clase así, ni modo, I'm sorry. So, el tema que tenemos es the verb to be, que ya lo habíamos visto. Statements and questions. Vamos a tener preguntas y vamos a aprender un poquito sobre los numbers. Probablemente ustedes ya tienen un conocimiento previo sobre numbers, pero vamos a ver un poquito más sobre ellos. Adelantarles que este number tiene dos formas de decirse. Se dice zero, ¿ok? Como esa Z, zero. O se dice O, O, como la letra. Teresa está disfrutando al gallo, ¿verdad? Teresa ya está oyendo que el gallo de fondo y le cat, like, she's laughing. Ahí van a disculpar, como les explico, es para demostrar que el gallo habla inglés. Ok, phone numbers. ¿Y cómo decimos ese número O? Zero en phone numbers. Anyways, vamos a continuar. ¿Quieres ser no famoso? No molesta. Él está, Miss... él nos está motivando para que hablemos más. Exacto. Ok, Miss... ok. Diga, Héctor. Yo también he escuchado que en algunas ocasiones le dicen who. ¿Cómo? Who. Al ser, no al zero. Si me... Ajá, who. No. No sé si yo he escuchado mal o no sé, pero el que oh. Le conoce who. Oh, sí, se le dice. Pero who... Oh, no, que lo haya escuchado yo. Tal vez hay una forma o algún símbolo, tal vez. No, claro, no. Maybe. Pero ahí el momento es zero, ¿verdad? Y para los phone numbers también vamos a aprender eso del oh. No. Me metí donde no era. Espérenme. Ok, sigo compartiendo pantalla. Voy aquí a la presentación. Ah, sí, ahí era. I'm sorry. Ok, so vamos a compartir acá. Los temas, por favor. Oh, ¿quieren los temas? Oh, pues cierto. Aquí está. Esos son los temas. Ok. Recuerden, esta es la class number 3. Mañana es la number 4. Por lo tanto, terminaríamos la primera semana. Porque iniciamos un miércoles. Right. So, paso ahora ya. Excelente. Ya se va a venir a meter aquí al cuarto ese animal porque quiere cada vez que lo oigan más. I don't know. Bien, vamos entonces. Como saben, tenemos estos que son pronombres. Los pronombres son aquellos que sustituyen al nombre, right? Yo no digo Diana tiene hambre. No, yo no me refiero a mí en tercera persona, ¿verdad? Refiriéndome a Diana. Yo digo yo. Yo tengo hambre, ¿verdad? I. Entonces esto es I. We es ¿qué? A ver si me ayudan con we. ¿Qué significa we? Nosotros. Exactly. You. Tú. Tú o. También es plural. Es para. Tú. Ellos. Ustedes. Ustedes, ¿verdad? Segunda persona, el you. They. Aquí sí significa. ¿Qué? Es el plural de estos dos. Significaría. Ellos, ellos o. ¿El femenino? Ellas. Ellas, ok. Luego tenemos he, que es. Él. She, que es. Ella. En it, que es para cosas o animales, ¿verdad? Ahora, él. Déjenme buscar el lapicito que está aquí. Ok. I se conjuga con am, ¿verdad? El are va con estos tres que están acá. Y el is iría
así. ¿Ok? So, estos son el verbo, en realidad es el verbo be. Be. ¿Ok? Esa es su forma base. Pero cuando está en el presente simple conjugado con estos pronombres, este es el que le corresponde a cada uno. Am, are, and is. ¿Ok? Entonces se leería como I am, we are, you are, they are, he is, she is, it is. ¿Ok? Y estos serían para hacer o estar. Digamos que él es un doctor. Sería he is a doctor, ¿verdad? He is a doctor. Aquí le falta, le voy a agregar en este momento. Aquí está. Complemento para hacer oración. Solo el complemento le hace falta. Vamos a hacer una oración. Díganme ustedes un sujeto, cualquiera de los que están ahí, cualquier pronombre. No se peleen. You obviamente are a teacher. A teacher. Okay, bien. You are a teacher. Okay. Ahora, guys, hay una forma de hacer esto que es más rápida y es lo que hacen en Estados Unidos, y es que el pronombre con el verbo se fusionan y queda your. Okay. Exacto. Your. Your, y decimos en lugar de you are a teacher, you're a teacher. Okay? Yes? Yes. Excelente. Pasamos al siguiente. Vamos a hacer ahora uno con she. ¿Cuál es el verbo to be que le corresponde a she? Is. She is my, escribamos, my friend. Okay, she is my friend. Ahora vamos a hacer lo mismo, que esto es una contraction. Decimos she's my friend. Okay, fácil, es rápido, es muy fácil hacer esos ejemplos. Esos son afirmativos, ¿verdad? Bien, ahí estamos bien. Ahora, para hacer el negativo, lo único que vamos a añadir es not. ¿Lo ven ahí? Not. Eso es lo único que necesitamos para negar. Y a diferencia que en el español decimos yo no soy, en inglés es al revés. Yo soy no. I am not. ¿Ok? Les voy a hacer reglas para que les funcione. Bueno, la primera regla es, para el afirmativo del verbo to be necesito subject, un sujeto. Luego necesito el verb be. Y luego necesito un complement para que mi oración tenga sentido. ¿Ve que se cumple esto? Subject, she, verb be, is, y complement, my friend. She, subject, verb be, is, complement, my friend. Ahora, vamos a hacerlo negativo. Esta misma de acá, vamos a hacerla negativa. ¿Ok? So, sería, you're a teacher. ¿Ok? You're a teacher. En negativo quedaría, you are not a teacher. ¿Ok? You are not a teacher. Se fijan, aquí está el not después del verbo be. Ahora, hay forma, esta es la forma larga de negar, cuando tenemos todas las palabras separadas y no hay ninguna contraction. Pero podemos hacer dos tipos de fusiones acá. La primera, uno, el sujeto con el verbo to be, your, y luego digo not a teacher, ¿verdad? You're not a teacher.
Y la otra es que el sujeto queda solo ahí. Y vamos a hacer la fusión en este momento del verbo to be con la negación. Y eso se lee aren't. 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 Así se leen los dos juntos. Aren't a teacher. ¿Ok? Entonces, digo aquí, la que está completa dice, you are not a teacher. La siguiente dice, you're not. You're not a teacher. Y esta es, you aren't a teacher. ¿Ok? Ahora esta que está aquí, she's my friend. Vamos a lo mismo. Tenemos she is, ¿qué sería ahí después de Liz? No. She's not my friend. Bien. Ahora vamos a juntar el pronombre con el verbo. She's not. She's not my friend. Bien. Y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con la anterior y juntamos la negación con el verbo. She isn't my friend. She isn't my friend. She isn't my friend. Isn't. Así se lee ese. Isn't. Isn't. Repito. She is not my friend. She's not my friend. She isn't my friend. Ok. En cuanto a cuáles pueden utilizar cualquiera, pueden utilizar este, este o este, pero la forma mejor sería abreviando, ¿ok? Que esto esté abreviado. Esta forma así que va todas las palabras separadas, solo la utilizaríamos si queremos hacer un énfasis de que ella no es mi amiga. She is not my friend, ¿ok? Quiero ser muy claro en eso. Entonces ahí separo, de lo contrario todo, así podemos hacer abreviaciones. Y si se fijan en películas y todo, ellos hablan rápido, ¿verdad? Entonces van a querer decir, she's not my friend, she's not my friend. No van a decir, she's not my friend. ¿Ok? Bien. Ahora, el verbo to be, cuando es I am, ¿ok? I am a teacher, vamos a hacerlo negativo, I am not a teacher. Aquí solo hay dos formas de negar. La forma que es separada así y la forma donde solo uno el verbo con el sujeto. Y decimos, I'm not a teacher. Así, fácil, rápido. I'm not a teacher. No hay una tercera forma, como en este caso, no existe para este. ¿Ok? Leo. I am not a teacher. Es muy importante que esa palabra teacher la pronuncien bien, porque teacher es maestro o maestra y t-shirt es camisa. Ajá. Entonces es muy importante que hagamos esa diferencia. Teacher con C, teacher, hasta se oye el ch, teacher, maestro o maestra, t-shirt. Shirt, camisa, t-shirt, t-shirt, porque ya me han dicho camisa a mí y yo como qué, pero ya me han dicho, so tengan cuidado con eso. Ok, very good. ¿Preguntas hasta el momento sobre esto que he explicado? ¿No? ¿Yo? ¿Quién? Dígame. Porque en el de I am not teacher solo son de dos formas. ¿Por qué razón? Ok, bien. Gracias por la pregunta, Natalia. Muy bien. Aquí simplemente no se puede hacer la unión de esto así. No existe. Ok. Y no es usada. Entonces, por cuestiones gramaticales, no, okay. No se utiliza. Ok. No decimos I'm. Y también de pronunciación. Si se fijan, la fonética no cabe esa. Y la otra sí, ¿verdad? Aren't, isn't. Pero esta se leería como amt, amenent. So no tiene, ¿verdad? En la fonética no cabe.
Entonces solo se utilizan estos dos. I am not o I'm not. Pero muy buena pregunta, sí. Siempre pregunten. Todas sus dudas, pregúntenlas. ¿Ok? Hasta el momento. ¿Quedamos claros ahí? ¿Yes? Yes. Miren, el primer día que habían un montón aquí en clases, right? Estaban así como yo dije, se va a llenar esta clase. Miren ahora cuántos vamos. Yes. La perseverancia. Bien, vamos a hacer unos ejemplos ahorita para que ustedes después me ayuden. Para que ustedes ya hablen, ¿verdad? Y participen. Vamos a hacer una afirmación. I'm a student. Student. I'm a student. Voy a negar ahora. ¿Por qué no me deja escribir? Ay, ahí está. Not. ¿Qué hago para que se quite? Creo que el mouse se mueve, maybe. Ahí está. I'm not a student. Okay. I'm a student. I'm not a student. Ok. Quiero que escriban en el chat en este momento una oración así y una oración así sobre ustedes. Pero vamos a hacerlas reales. Ok. So, en mi caso, la primera tendría que ser, porque es real para mí, yo sí soy, que soy yo, I'm a teacher, ¿verdad? I'm not a student. Envíenme ustedes al chat ahora una oración que sea verdadera para ustedes, afirmativa y negativa. ¿Se comprende? Por ejemplo, como I'm Diana, I'm not Pablo. I'm 27. Recuerden escoger solo para mí, que los mensajes me lleguen solo a mí. Ahí dice inglés corporativo, para que me caigan solo a mí. Y los envían juntos si pueden, o sea, al mismo tiempo. Vamos, estoy un minuto para eso, no es tan difícil, no es tan complicado lo que van a hacer. Ok, let's go. Lo envían juntos, o sea, pongan unas plecas si quieren, pero no lo envíen separados porque se me hacen un montón de chats. I'm happy. I'm not sad. I'm 27. I'm not 25. Ok, estoy leyéndoles. Bien, voy a empezar a leerlos. Ok, veamos. Bien, Eduardo, Jamie. Segura Rodríguez, bien. Ayúdame con su nombre. ¿Cuál es su nombre para decirle así? Ama técnico, technician. Así se dice técnico. Technician. Yo se lo voy a escribir en privado. Technician. I'm an auditor. I'm a student. I'm happy. I'm not angry. Como técnico, technician again, technician. I'm not a teacher. I'm single, I'm not married, okay. ¿Cómo? ¿Y aquí me puso? I'm a soccer player and I'm not a soccer player. ¿Cómo es las dos cosas al mismo tiempo? I'm Melvin, I'm not Carlos. Yes, I'm an accountant. Accountant. Production manager. Production. Evelyn, okay, Evelyn se llama. Evelyn, te voy a decir. I'm a student. Les voy a escribir aquí cómo se... Technical, no, ya les digo.
Se escribe así, miren. Se lo voy a mandar a todos porque no fue una sola persona que hizo el error. Stack ni shan. Así. Technician. Technician. Y producción en inglés se escribe así. Production. 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 ¿Ok? Bien. Ok, ahora en este momento quiero que practiquemos. Y vamos a ir a hacer una pequeña y rápida práctica a los breakout rooms. ¿Qué van a hacer? Me van a hacer oraciones. Deme un segundo, voy a compartir la otra pantalla para que sepan de cuáles. Ok. Me van a hacer oraciones afirmativas y negativas para cada pronombre. O sea que sería así. Va a ser rápido. Y lo hacen en grupo. Nada de que usted haga estas y yo hago las otras y después lo unimos. No. So van a decir así. I'm a doctor. Ahora hagamos la negativa de este, ¿verdad? I'm not happy. Bien, ya terminamos esa. Ahora vamos a pasar. ¿Cuál es la siguiente? Mire, we. We. Vamos a unir aquí para hacerlo mejor. Dice. We're friends. Vamos a ponerle. Y ahora vamos a pasar a la otra. Vamos a unir aquí. We aren't. ¿We aren't qué? Vámonle, we aren't family. No somos familia. We aren't family. Ahora con el... Yeah. Y en la segunda, si en la primera dice, I am a doctor, y en la segunda dice, I am not happy. No. Solo es un ejemplo. Solo es por un ejemplo. Okay, okay, okay. Puede ser que ese doctor no esté happy, o puede ser que solo sea un ejemplo. It's just an example, okay? Okay. Bien. We aren't family. Por eso les digo la siguiente. Igual, we're friends, we're in family. Vamos a hacer una con you ahora. You're my boss. Tú eres mi jefe. You're my boss. Hago una con negativo ahora. ¿Cuál era la negación de you? ¿Cómo dijimos que se abreviaba? You aren't. You aren't. Eso es correcto. Aren't. You aren't. No, aren't. Ahí. Aren't. You aren't a boss. A boss. O pongámosle otra para variar. Police officer, pongámosle. Oficial de policía. Police officer. Lo único que van a hacer es esto. Miren, you guys. Esto. Afirmativa, negativa. Afirmativa, negativa. Ya terminamos hasta el you. Solo le faltaría they, he, she, it. Si fueran ustedes mis compañeros, ¿verdad? Pero como no les voy a dar copia, ustedes van a empezar desde el I. ¿Ok? Van a hacer una afirmativa y una negativa. Una afirmativa y una negativa. Pero en conjunto, como compañeros, alguien comparte la pantalla y dice, vaya, ¿y ahora qué ponemos? ¿Y ahora qué hacemos aquí? Es momento que ustedes conversen y hagan un aprendizaje significativo entre ustedes. Se comprende. Llego yo a un breakout room y no les escucho hablar y están con la cámara apagada, viendo el teléfono, viendo para otro lado, no están hablando con los compañeros, están, I don't know, haciendo otra cosa. A ustedes les va a tocar los ejemplos aquí principales, ¿ok? So, intentemos hacer esto juntos. Ok, preguntas, porque ya les voy a mandar a los breakout rooms. Solo el gallo tiene preguntas. Ok, vamos entonces, let's go. Ahí está.
Hola, ¿no le llegó la invitación? Edwin, Lillian, Katherine. Edwin, ¿no le llegó la invitación ahí? I'm not a doctor. Angry. ¿Quién sigue? Me tocaría. ¿Y dónde vengo? ¿Cómo hacemos para escribir? O solo díctensela al compañero o a la compañera. Ok. Pues sí. Porque a veces es complicado escribir así. Ok. A mí me tocaría Evelyn, entonces sería... ¿Qué yo pongo? No, ahorita no se ve. No se ve nada. Incluso yo creo que ya dejo de compartir pantalla. No, todavía ¿sí? Dice, ve, aquí estoy, déjenme ver. No, dele ahí está, compartir nuevamente. No, ahí está el lapicito. Ahí está ya. Ahí está. Ahí está. Sí, dígame. Vaya, sería... Ahí comencemos con el ahí. Sí, se mira. No sé. No, pero sí, le va a poner a Jan, quítele el apóstrofe. Ah, cierto. Ajá, y solo sería la M. ¿Con qué iniciamos? Pues con el primer pronombre, ay. ¿Qué le pondríamos? ¿Doctor, estudiante, cantante, músico? No sé, algo. Pues uno que no se haya usado.
cantante. Creo que escribe singer. Bueno. Cantante está bien. Yeah, singer. ¿Y vamos a usar el mismo para la negación o vamos a hacer otro? El mismo, o sea, puede otro. Ser. Al final es con fines de que se sepa, organizar la oración. Ok. ¿O podríamos? La negativa. You are my friend también, o you are not. You are not. ¿Así? Ajá. Ajá. Yes. Ahora sería they. Es en singular. Sí, ¿verdad? Es no, ellos. Es plural. Ellos o ellos. Ellos es plural. Bien, sí. Uh-huh. Usted no es mi amigo, dice. Ajá. Tú no eres mi amigo o... We are the world. We are the world. We are the children. World es... Es con L. Es con L. LD. World. Con LD. World. He's not... ¿Trabajador?
¿Cómo será trabajador? Se dice, no, pero esa, quiero ver. Employed. Ajá, employed. Algo así. Mejor fan. E-M-E-W-E. Exactly. La D. Uh-huh. ¿Así? Sí. Ajá, correcto. ¿Qué pasó? ¿Se durmieron? No. No escucho nada. ¿Cuál sigue? Ay, se me trabó. No los puedo ver. ¡Auch! ¿Ya terminaron todas las oraciones? No. No pude abrir Word, o sea, no pude compartir la pantalla abriendo una aplicación de texto. Por eso no pudimos seguirlo compartiendo. Es que primero tienen que, hay una opción ahí de compartir pantalla. En compartir pantalla, en lugar de pantalla, denle pizarra o whiteboard. Y así pueden escribir. Intenten compartir pizarra o whiteboard, alguna de las dos, ¿cómo se llama? Niña Karen, fíjese que ya no. Ahí está. Eso. Excelente. Y ahí pueden escribir. Ok. Did you finish? Yes. Finish. Okay. Yes. Okay. ¿Y dónde están los ejemplos? ¿Lo guardaron o no? En el chat. Les he tomado captura de pantalla para guardarlos. Okay. Gabriel guardó la conversación. ¿Me puede compartir la pantalla, Gabriel, para verlos? Está bien. Ahorita lo pongo. ¿Aquí están esos? Soccer players. Soccer players. Con ese, sí. Soccer players. Ajá. Es que la primera, mire, dice, we aren't play soccer. Pero después lo corrigieron, ¿verdad? They are, aquí está, they are soccer players. Así es, donde dice soccer players es mejor. Family, he's a university. ¿Él es una universidad? Universitary. Oh, universitary. College student sería mejor, pero está bien. He's a teacher. She's my wife. She's in my wife's. It's a pencil. It isn't a table. Ok. Arriba tengo otras dos más, pero es de we y de I. Está bien con eso. Gracias. Thank you. Hello, hello. Ya les traje, perdón, porque... Parece que no pude escribir en la pizarra. ¿No se pudo? Es que no encontré una parte donde tuviera un cuadro de texto. Ahí hay una parte de un pencil, como con un lapicito. Ahí es, enmarcar o anotar se llama. Cualquiera de esos. Pero bueno, that's okay. Bien, guys.
Fue unos breakout rooms donde estaban haciendo las oraciones e incluso hasta se pasaron. Mire, ya terminamos, hagamos más. And they did a lot. So, esto es práctica para ustedes, ¿verdad? Es, al final es bueno para ustedes, no para mí. Siguiente, fui a otros breakout rooms donde sí estábamos como que estaba costando un poquito que pudiéramos hablar y esto y lo otro. Importante mencionarle, ¿verdad? Que siempre tienen que estar participando. Encender las cámaras, si se puede, sería muy importante ese de que enciendan las cámaras. So, gracias a las personas que lo tienen encendida, yo puedo verles y se puede ver que están participando. Aparte, que si estamos participando, se nota si estamos entendiendo o estamos con cara de... ¿Qué? ¿Qué puede significar dos cosas? Como que estoy a punto de estornudar o que no lo entendí, teacher. Right? So, solo va a pasar dos cosas, o que le explique de nuevo o que le diga salud. En inglés salud se dice bless you. Bless you. Si alguien estornuda, usted dice bless you. Bless you. Exactly, Nancy. Very good. So, esto eran preguntas, no, perdón, eran afirmaciones y negaciones. Ahora vamos a ver un poquito sobre las preguntas. Las preguntas son bien fáciles. They are super, super, super easy to do. Voy a compartir aquí esto para que lo puedan ver. Miren. Tengo una oración. You are a singer. Escuché este ejemplo en una. You are a singer. ¿Ok? Ahora, para hacer la pregunta, es bien sencillo. Cambiamos aquí al inicio. Perdón. Al inicio va a ir are. O sea que al inicio va a ir el verbo to be. Are. Así. Después va a ir el sujeto. Y el resto de la oración. Are you a singer? Y el signo de pregunta al final, que en inglés sí solo lo agregamos al final. Paulito. Entonces queda de you are a singer. Queda are you a singer? Are you a singer? Y hagamos ese énfasis que estamos preguntando. Are you a singer? ¿Ok? Hagamos otra pregunta. Para is, vamos a hacerlo. Deme un sujeto que se pueda utilizar con is. She. Is she, ok. Is she my boss? ¿Es ella mi jefa? Is she my boss? Is she my boss? Ok. Hagamos otra pregunta. Are we friends? Are we friends? Ok. Ok, so, estas son preguntas, ahora vamos a ver cómo dar respuestas. Para responder, se puede responder de dos formas. Forma afirmativa, que decimos yes, ¿verdad? Yes. Y contestamos con el sujeto y el verbo. Si yo le pregunto, ¿eres tú un cantante? Yes. ¿Usted contestaría? I'm a singer. Yes, I am. Así, solo yes, I am. Yes, I am. ¿Y por qué teacher pregunta con you, pero contesta con I? Ah, porque le estoy preguntando, ¿eres tú un cantante? No me va a contestar sí, tú eres un cantante. Sí me va a decir yo soy, ¿verdad? Yo soy, sí, yo soy. ¿Ok? Ahora, para negar, fácil también, simplemente aquí. No, I'm not. Okay. Yes, I am. No, I'm not. Va a contestar yes, sujeto y verbo. No, sujeto, verbo y not. Okay. Vamos a contestar la siguiente. Is she my boss? ¿Es ella mi jefa? Contestaríamos yes, obviamente, yes.
Yes, she is. ¿Es ella mi jefa? Sí, ella es tu jefa. No, she, abreviación, isn't. Very good, you guys. Excelente. Bien. Vamos a darle respuesta a la última. Are we friends? ¿Somos nosotros amigos? Are we friends? Yes. 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 We are. ¿Negación? No. No. We aren't. Muy bien. Yes, we are. No, we aren't. Ok, bien ahí. ¿Preguntas hasta el momento de cómo se hacen las questions and the answers? ¿No? Ok, entonces como ustedes ya saben hacer esto y no les cuesta para nada y está súper easy, right teacher? Me van a hacer dos preguntas, así como yo las he hecho, con sus respectivas respuestas. For example, is she your mom? Respuestas, yes, she is. Y negación, no, she isn't. Bien. Ay, se no dejó de escribir. Ahí está. Y la otra, vaya. Are you happy? Yes, I am. Negación. No, not. Y me lo envían. Eso es todo lo que tienen que hacer. Me lo envían. Ahí en el chat. Dos preguntas con respuestas. That's it. You are hippie. Hippie or happy? Hippie or happy? Recuerden enviármelo solo a mí, no al grupo donde dice todos. Envíenlo ahí donde dice enviará. Miren, fíjense, enviará. Van a escoger inglés corporativo para que solo me llegue a mí. It is my first class. It is your first class. Apágame, anda, abrime la secadora. Abrila, solo debajo, abrila y es tú, porfa. La dejo abierta. No, la volvés a cerrar. Que se apure, dígame. Que se apure. Teresa es bien alegre, ya la vi, Teresa. You're so happy, Teresa. You're happy. Are you happy? Y preguntas y respuestas es lo que me está mandando. ¿Vos crees que ahí pueda? Esto sí, pedía. ¿Qué otra? La que te decal, pero no la debo lavada. Sí, por lo que me olvido. Pero la celeste está así, ok, está lavado. Cuando está así, está bien. Pero yo le digo igual. Mira, celeste allá. Yo... Ustedes se van a convertir en memes, you guys, si siguen así. Ok, sigo esperando.
Okay, bien, ya estoy recibiendo las respuestas. Are you sitting in the same as he, doctor? Mm-hmm. Están tomando las mías también de ejemplo. Are we your parents? Porque ahí dice we are your parents. Es, are we your parents? Is Mario your brother? Is Mario your brother? Is it the English class? Yes. Is he a nurse? Oh, me hicieron así. Okay. Bien, guys. Eso sería todo por la clase de hoy, la tercera clase. Nos vamos a ver mañana a la misma hora, a la 1 p.m. Gracias a las personas que siempre están puntuales antes de la hora, ¿ok? Thank you very much. I really appreciate that. ¿Ok? Bye-bye. Ok, bye. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Good afternoon. Bye-bye. Bye-bye. Bye.